En los últimos 25 años, la Diputación de Zaragoza ha becado en esta institución a 13 creadores aragoneses. Así, esta muestra organiza en las salas del Monasterio de Berueola y que posteriormente viajará a la Casa Velázquez, ha reunido la obra de todos ellos, especialmente lo realizado durante su estancia de estudio. La singularidad de esta beca es que sigue siendo una beca de pintores, estilos, pues lo mismo que para nuestros artistas, digamos, que vienen de la Academia de París, la norma es que no haya ninguna regla, ninguna norma, justamente, cada uno viene con su estilo, con lo que propone, y entonces el jurado, pues, evalúa, pero no impone nada a priori en cuanto a estilo. A ver si algún día también la Diputación de Zaragoza nos puede mandar otro becario en otra área a la que corresponde a la parte científica, y habíamos barajado la posibilidad de que fuera, habiendo la posibilidad económica de hacerlo, de que pudiéramos acoger nosotros encantados un becario, quizá por 4 meses o 6 meses, un becario dedicado a la investigación a nivel de patrimonio.